Estuve en Córdoba con un grupo de alumnos, exalumnos y docentes de la Escuela de Artes Luz Vieira Méndez. Recorrida artística por la ciudad de Córdoba, por nuestra capital. Varios museos. Una intensa recorrida este viernes por la ciudad de Córdoba y sus museos. La primer parada, el Museo del Barrilete, con una mega exposición de Milo Locket. Espectacular. Interactiva, con propuestas, con juegos. Con todo lo que se puede desear para alguien que le gusta jugar con pinceles y lápices, con alguien que, cualquier persona que le guste jugar. Te muestro y te presento ya mismo la muestra de Milo Locket en el Museo del Barrilete en la ciudad de Córdoba, un informe muy especial.
chicos. Entonces nosotros vamos a primero a conversar, a contarles un poquito qué es lo que nosotros tenemos, cómo, para ponernos de acuerdo y ver entre los intereses de ustedes qué es lo que les gustaría hacer, si es solamente la parte del trabajo que hicimos de muestra o en realidad todo el espacio. En general, en los museos en donde hay obra y donde hay que preservar la obra, entonces el trabajo es distinto. En este caso, digo, nos comparamos y nos llamamos museo porque tenemos ideas. Hay un cúmulo de ideas, pero están representadas de manera distinta. En esas, en las que mencionaba recién, con el tema del patrimonio, con el tema de la obra, el trato es distinto. Nosotros tenemos ideas puestas a merced, a favor de ser usadas y apropiadas directamente por quien venga. Milo es un nombre raro, ¿te llamás? Sí. Mi nombre es Guillermo Emilio Lockett. Fue mi hermana la que empezó a llamarme Milo. Cuando eras chico, ¿te gustaban los cuadros? ¿Pintabas? En mi casa había un solo cuadro de paisaje chino, ese era todo el arte que había en casa. Yo era un niño muy inquieto, muy disperso. Mi mamá me mandaba a unos talleres en la Escuela de Bellas Artes para pasar la tarde. En ese momento no entendía muy bien las clases de pintura, pero sí pensaba que en algún momento de mi vida me iba a dedicar a dibujar y pintar. Me había criado con la idea de que con el arte no se puede. A los 21 años retomé las artes plásticas, comencé a pintar y asistí a unas cátedras libres en la universidad que me echaron porque no se me pasan todo. Pibe rebelde.
Muévete, mulata.